Permiso, Marcelo Lucas. Y como ya comentaba él, voy a ser deliberadamente breve porque te queda la conferencia. Profesor Félix Otero Lucas, es licenciado en Ciencias Económicas e Empresariales y doctor por la Universidad de Cataluña. Exerce su docencia en esta universidad en los ámbitos de la sociología, la economía, la administración y dirección de empresas, la pedagogía y la educación social dentro del departamento en la sección de teoría sociológica y metodología de las ciencias sociales, departamento de teoría sociológica, filosofía y metodología de las ciencias sociales. A su investigación, entre otros campos, se refiere a democracia y ciudadanía, transformaciones educativas y sociales, sociología de la cultura y de las artes, políticas educativas, ética económico-social e epistemología de las ciencias sociales. As súas publicacións son abundosas e destacaría algunhas das máis recentes como o socialismo despois do socialismo, Tusques, o recurso del método, de Mondadori, Nuevas ideas republicanas, 32, ou Libertad inhóspito, tamén en Paidós. Ao mesmo tempo, é un asido colaborador da prensa, donde é habitual atopar artigos que tratan diversos aspectos do que hoxe podíamos chamar a revisión dos plantexamentos en torno á cidadanía, o compromiso político, as estrategias da esquerda. Tenía que decir tamén que foi discípulo, colaborador e amigo de Sacristán. Seguramente, en esa misma línea, os seus traballos na actualidade vai encaminhados a topar unha vía para a esquerda. Son numerosas as súas reflexións en torno a este tema e na revisión do pensamento político contemporáneo desde unha perspectiva práctica, unha perspectiva que permita abrir o pensamento da esquerda a un novo futuro, saindo dese nihilismo no que parece haberse instalado representantes da chamada esquerda política, singularmente a rama da socialdemocracia. Lle comentaba que me gustaría, para centrar un pouquinho a cuestión da súa conferencia, citalo a él mesmo nun artigo publicado no País e, en concreto, citar unha parábola que él emprega neste artigo para tratar o tema das políticas fiscais, pero que me parecía axeitada tamén para tratar o tema de hoxe. Casualmente me decía que esta parábola que iba a empregar él, entonces lle pido disculpas, inda que él me autoriza para facelo así e me suxire que o faga así. A parábola dice tiene que ver con el cómo se consigue la igualdad y resulta oportuna para abordar los debates socialistas acerca de los sistemas fiscales, pero como veremos, y él me comentaba, é oportuna tamén para abordar a cuestión que se nos trae. Empecemos esta vez por la parábola. Imaginémonos que en una fiesta tenemos un pastel por repartir. Todos somos golosos y queremos distribuirlos en partes de igual tamaño. Podemos proceder, entre otras, de dos maneras. Podemos confiar en un compromiso colectivo con la igualdad y dejar que cada uno, en virtud de ese compromiso, coja un pedazo sin ignorar la necesidad de los demás. Y podemos, en una atmósfera de egoísmo y mutua desconfianza, establecer la regla que corte el pastel el último en escoger trozo, en la seguridad de que, procurando por su propio beneficio y anticipando que los demás harán lo propio, el encargado de repartir cortará pedazos milimétricamente iguales. Aunque el reparto en los dos casos sea igualitario, hay una importante diferencia. En el primer caso, hay un vínculo normativo de los miembros de nuestra pequeña comunidad con la igualdad, o más en general con los intereses de los demás. En el segundo, no. Se produce la igualdad, pero no se confía en que los ciudadanos estén por la igualdad, la consideren justa y se comprometan con ella. Antes, al contrario, se presume que les trae sin cuidado la suerte de los demás y que solo se preocupan por ellos mismos. Esta parábola, seguramente, tal y como emprega el profesor Félix Ovejero, servirá para ilustrar una situación que tiene que ver con reparto de riqueza de nuestro planeta, de riqueza entendida en términos de naturaleza dispuesta para el disfrute colectivo. Sin más, le dejo con el profesor Félix Ovejero. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Además, estoy conmovido por el escenario. La ciudad es preciosa y no
no hace más que revelar las ignorancias de uno, pero no puedo por más que enfatizarlo. Mi intención en esta mañana es tratar de discutir con todos ustedes el modo de enfocar los retos, desde una perspectiva político general, tenemos que enfocar los retos de tipo ambiental, el problema de la sostenibilidad en particular. En mi reflexión voy a empezar repasando qué papel, cuáles han sido los supuestos que han estado detrás de los modos tradicionales de abordarlo, o más bien de ignorarlo, de los modelos, podemos decir laxamente socialista y capitalista, o matizaremos algo más, pero no mucho más, porque únicamente lo haré como modo de introducir esto. Después veremos, ante el fracaso de esos dos modelos, que hay ahí por detrás dos problemas fundamentales, y es cómo diseñamos las instituciones, y otro, ignorado, que es, que centrará, por lo menos justifica una parte de mi intervención, la parte final, los modelos de naturaleza humana y sobre los cuales estamos edificando las instituciones políticas. Su grado de confianza que podemos tener en sensibilidades transgeneracionales, en disposiciones altruistas, principios de reciprocidad, o más bien lo contrario, que es el diseño tal como se ha configurado hasta ahora, que es asumiendo que los seres humanos somos individuos racionales, egoístas, cuyo horizonte es el plazo más inmediato. De todos modos, ahí mis consideraciones van a ser más tentativas. Voy a recordar algunos resultados de la teoría social reciente, pero mi conclusión es que mientras no atendamos a explorar o a configurar diseños que exploten aquellas partes de nuestra naturaleza, de esa naturaleza humana, más acordes con esa sensibilidad transgeneracional, e insisto, en la naturaleza humana, no, más bien, como mencionaré, aunque solo sea al paso, tengo muy poca confianza en esa visión de que los seres humanos, más bien que representativamente es falsa, solamente es en blanco, porque todo depende de la educación. Digo que mientras no explotemos esas posibilidades dentro de los marcos y creemos instituciones acordes con eso, los problemas van a ser bastante complicados. Bueno, pues voy a ello, ¿no? Si hacemos una calificación sumaria, no creo que excesivamente injusta, una descripción, como digo, muy un poco general, de lo cuales han sido los dos modelos sobre los cuales se ha edificado tanto la historia real, materiales, en los últimos siglos, como su revuelta, su reverso emancipador, la tradición socialista, yo creo que podemos reconocer que en esos dos enfoques hay dos supuestos que son básicos. Por un lado, un supuesto de abundancia. Sí, el capitalismo se concibe como una máquina, un enorme potencial productivo, en donde se confía que no hay restricciones externas al desarrollo del modelo, y sobre esa imagen popularizada por Adam Smith, cargada de muchos matices, si hay algún estudioso de Smith en la sala, que disculpe la pequeña agresión, pero esa imagen de la mano invisible, se dice, cuando cada uno procura por su propio beneficio, y lo hace de un modo egoísta, se consigue que la sociedad funcione, y él, es decir, el vendedor, está obligado a atender nuestras necesidades, a ofrecernos un pan de calidad, pero con el panadero, porque si no, nosotros lo que vamos a hacer es acudir al panadero de al lado, y entonces él se quedará sin vender. De tal modo que se consigue algo que realmente es muy fascinante desde el punto de vista de la teoría social, y es coordinar una serie de soluciones de problemas sociales, que es qué se produce, cuánto se produce, para quién se produce, a través de un sistema en principio descentralizado, que son donde los precios actúan como señales, si hay algo escasea, pues entonces el precio subirá, alguien estará interesado en producirlo, y cuando cada uno, digo, procura por sí mismo, los consumidores únicamente tratan de saciar sus necesidades, la maquinaria va funcionando. Pero se repara inmediatamente que en la trastienda de ese modelo, tan bárbaramente ahora resumido, está esa imagen de que los individuos se mueven exclusivamente atendiendo al horizonte de su interés, como calculadores racionales, despreocupándose del interés de los demás, y es cierto que la máquina en principio parece funcionar, el panadero sería, aunque fuera un generoso panadero que se preocupara por atender a sus clientes por amor a la humanidad, no haría un comportamiento distinto. Digo, ese es uno de los supuestos, y el otro es que esa maquinaria no tiene restricciones externas, es decir, que se trata de que la maquinaria del consumo vaya desatándose. En la tradición del socialismo, las cosas no eran esencialmente diversas, ¿no? Desde luego hay mucha trastienda a la reflexión, a coger la idea canónica de Marx, pero más bien Marx confiaba profundamente en que el capitalismo, precisamente por su incapacidad para desarrollar las fuerzas productivas,
entraría en crisis, ¿no? En lo esencial, en uno de sus modelos, tiene varios, pero uno de ellos dice: los trabajadores cada vez van a demandar más, que esta máquina es incapaz de atender, el capitalismo, de atender a ese tipo de necesidades. El socialismo es una sociedad de la abundancia y precisamente por eso el mecanismo que nos lleva a extender el ideario, es decir, la rebelión frente a la ausencia de demandas atendidas, es el mismo que lleva a justificar y fundamentar el socialismo, porque el socialismo va a ser una sociedad donde no van a haber trabas al crecimiento de las fuerzas productivas y será una sociedad de la abundancia. Eso tiene muchísimas implicaciones en la reflexión del socialismo. Por ejemplo, una de ellas es que se produce una ausencia de preocupación por el problema del poder, de la distribución, de cómo se va a organizar realmente la sociedad socialista, cosa que es razonablemente explicable, porque si uno imagina que el socialismo va a ser una sociedad de la abundancia, una suerte de supermercado en donde habrá de todo para todos, en ese tipo de sociedad se superaría lo que en ética se llama el test de la envidia. Es decir, si tú puedes tener todo lo que tú quieres, yo no me voy a preocupar de pelear por ti, puesto que también si quisiera lo tendría, ¿no? Es decir, ni siquiera nos preocuparemos de las desigualdades, ¿no? Porque si yo quisiera tener lo que tú tienes, entonces como hay de todo para todos, sería una suerte de biblioteca de volúmenes infinitos, también lo voy a tener. Que no tenga lo mismo que tú, simplemente revela que mis preferencias son distintas, ¿no? Esa sería la imagen, una explicación, creo yo, de por qué no hay una preocupación por decir, bueno, ¿y qué vamos a distribuir o cómo vamos a distribuir? De nuevo tenemos aquí, por supuesto, un supuesto de abundancia operando en el trasfondo y Marx diría una especie de descreimiento laico acerca de la naturaleza humana. Es decir, se sigue jugando y está presente la idea de que la realización del individuo pasa por satisfacer sus necesidades, pero hay una despreocupación porque, bien porque la gente sea solidaria y altruista, bien porque, aunque sea egoísta, como no va a haber problemas de distribución, no va a haber problemas de intereses contrapuestos en esa sociedad de abundancia, entonces no hay mayores preocupaciones a la hora de enfrentarnos a organizar el patio colectivo. Bien, ese horizonte, la hipótesis de la abundancia, se nos revela profundamente falsa, ¿no? ¿Y cómo podemos, con qué instituciones políticas y con qué supuestos tratamos de encararlos en el presente? Creo que no es exagerado decir, puede ser deprimente, pero desde luego creo que así son las cosas, que cualquier diseño institucional, cualquier propuesta de organizar la vida compartida, tanto en la izquierda como en la derecha, son diversas variantes en torno a dos ideas básicas que no parecen ponerse en disputa. De una parte el mercado y de otra parte los modelos de democracia, ¿no? Entonces, el modelo que ahora podemos modificar, si queremos decir así, es socialdemócrata, son diversas variantes respecto a eso. La tesis de Fukuyama en su momento también sería una variación, pero se dice, bueno, finalmente hemos admitido que los modelos de grado, tal vez no con excesivo escrutinio, pero que los modelos tradicionales han fracasado, y entonces tenemos que dejar que la maquinaria productiva, el mercado, que no es lo mismo que el capitalismo, no es lo mismo, pero tampoco vamos a andar ahora con pejillerías académicas, se encargue de resolver los problemas productivos, y entonces vamos a embridar a esa bestia que no ignoramos que tiene ciertas patologías, pero que también resuelve muchos problemas, a través de las instituciones políticas, ¿no? Las instituciones políticas capturarían las preferencias públicas de los votantes, ¿no? Yo como consumidor, pues me voy procurando por mí, como empresario, trato, y eso va generando externalidades, ciertas patologías, consumos elevados, pero luego como ciudadano votaría sobre los intereses generales y entonces la política y la democracia capturaría esas preferencias de los ciudadanos y trataría de corregir y paliar esos modelos, esas patologías, ¿no? Como digo. Ese sería el marco institucional y la variable que no se toca tampoco, ya hoy veremos, y es la que quiero decir, destacar en la parte final de la conferencia, es no ignorar que la naturaleza humana va a ser la misma. Eso hay que ser, hay que evitar la candidez. Ahora estaban entrevistándome por la radio, y entonces me preguntaba la entrevistadora, no quiero decir que fuera ya cándida, sino que hay un pensamiento cándido que dice, bueno, lo que sucede es que si la gente, hay que modificar la educación, hay que cambiar las mentes, que todo el mundo sea bueno y esas cosas, ¿no? Entonces, lo que dicen los ingleses, si mi abuelo tuviera ruedas sería un camión, pero estos contrafácticos pues siempre son un poco exagerados.
y a veces somos capaces de resolver institucionalmente muchos problemas con naturaleza humana pésima, ¿no? El ejemplo que yo citaba del reparto del pastel sería uno de ellos, pero incluso si uno hiciera un esquema así muy sumario de teoría social, podríamos imaginar cuatro escenarios distintos, es decir, con gente egoísta podemos resolver muchos problemas y con gente buena podemos cagarla socialmente también resolviendo problemas colectivos y también cambiando otras posibilidades, claro, con gente buena resolver un problema colectivo y con gente buena y con gente egoísta conducir a verdaderos fracasos. Basta. Con la cobardía del ejemplo que diría Pessoa, uno puede imaginar un ejemplo de resolver un problema colectivo cuando todos se ponen a cooperar, pues bueno, prácticamente el 80% de nuestras tareas, pues un equipo de fútbol que trata de ganar un partido de fútbol, los unos están para los otros, no van cada uno a la suya, y entonces encaran una tarea colectiva como esa. Esos serían ejemplos relativamente obvios. También podemos imaginar que cuando cada uno procura por sí mismo, está con su acción beneficiando al interés colectivo. Una metáfora que explotaba no hace mucho en un artículo, cuando uno camina con una senda, lo que hace es caminar por aquella que han transitado más gente por delante. No hace más que procurar por su propio beneficio. Pero con eso está abriendo el camino para el que vendrá después, que se beneficiará de lo que cada uno de ellos ha hecho. La imagen del mercado sería, por ejemplo, en principio, es decir, cada uno procura por sí mismo. Cuando nosotros vamos conduciendo por la carretera, procuramos no cambiar de carril, ¿no? Y eso, desde luego, lo hacemos atendiendo estrictamente a nuestro interés, claro. Pero con eso, por supuesto, se beneficia el que viene, y cada uno, en ese sentido, cuando cada uno a la suya, se benefician colectivamente. Y hay un diseño institucional que lo resuelve. Como digo, también hay muchísimos escenarios en donde se producen situaciones contrarias. Las situaciones, que luego explotaré otro ejemplo más general, pues si ahora mismo se produce aquí un incendio, cada uno de nosotros procura salir enloquecidamente el primero, haciendo la reflexión de decir, bueno, que se pongan los demás en orden, y pues eso el último, entonces se produciría una catástrofe y todos colapsaríamos a la salida. Pero las cosas no irían mejor si todos fuéramos unos monjes altruistas y budistas que dijéramos, usted primero, usted primero, usted primero. Nadie saldría y entonces nos encontraríamos con una situación también catastrófica. Entonces, en principio no hay que presumir que la idea esta de la socialdemocracia o de decir, bueno, asumamos una naturaleza humana pesimista, lo que tenemos que hacer es diseñar las instituciones para encarar los problemas que nos parecen razonables atender. El ejemplo del pastel viene perfecto, ¿no? En ese sentido, nosotros asumimos que somos egoístas, pero tenemos el objetivo de la igualdad. Como no podemos, pues, pensar que tenemos tres soluciones, ahí citaba dos, pero una puede ser la solución autoritaria. Vamos a tener un dictador que nos va a dar a cada uno lo que quiere y que nadie va a coger más que todos los demás, ¿no? Bien, pues esa sería una posibilidad. La otra posibilidad sería decir, no confiarse, bueno, la estrategia del rey, por favor, pensar en los demás, y tralarín. Y la otra es decir, bueno, diseño las instituciones que aquel que corta es el último en coger, ¿no? Entonces, de un modo descentralizado, se resolvería el problema de la supuesta igualdad. Ese, en cierto modo, es el paisaje de fondo sobre el cual se encaran los modelos de democracia. Siempre insisto sobre el horizonte del fracaso de los dos modelos tradicionales. Porque pensemos, y esa es mi última cala en esa primera parte de reflexión, cómo lo habían encarado los modelos tradicionales, o cuál sería el futuro que nosotros podríamos anticipar. Anticipar de una proyección de un modelo capitalista, si no bestia, y otro de un modelo socialista. Seguramente, y me voy a plantear, tengo un cuerno del dilema que quiero después plantear, el problema de la libertad. Si nosotros apostáramos en una sociedad, reconociendo, como está sucediendo ya, que estamos con recursos limitados, y eso se empieza a reconocer de modo muy diverso, pero pensad que si los chinos van a seguir consumiendo como siguen consumiendo, los precios del petróleo se van a disparar, y eso está ahí, ¿no? Y, si todos consumiéramos como consume el americano medio, en el planeta habría para dos generaciones. En esas condiciones, se puede producir, por parte de lo que podríamos calificar genéricamente como pensamiento conservador, una estrategia de atrincherar ciertos países, los países de, digamos, el centro, tratar mal que bien de procurar, de preservar allí la libertad, y desatender y hasta procurar la extinción de los países de una parte de la humanidad. Preciso eso, que suena un poco bárbaro. Tradicionalmente, para el pensamiento radical, se sostenía la tesis, que a mí no me parece del todo ajustada, según la cual la riqueza de los países pobres, de los países ricos, perdón, procedía de la explotación de los países pobres. Es decir, nosotros éramos ricos,
porque ellos eran pobres, porque le extraían una especie, en el viejo léxico, de plusvalía. Yo no sé si eso ha sido cierto, pero lo llamativo de esa situación de la explotación es que para que la explotación persista, se necesita que el explotado siga vivo. Necesitas que esté ahí para poder seguir extrayendo riqueza de su trabajo, de su esfuerzo. Yo creo que la situación hoy es mucho más dramática. Nosotros somos ricos porque ellos son pobres, pero de un modo distinto. Es decir, si ellos consumieran como nosotros, no podríamos nosotros seguir viviendo como vivimos. No hay explotación directa, ¿no? Pero una condición necesaria a nuestra riqueza es su propia pobreza. En esas condiciones, para los intereses de los privilegiados, lo mejor es que los otros desaparezcan. Es una diferencia frente a la explotación. En la explotación es deseable que el otro persista para poder seguir extrayendo riqueza. Que un continente se pueda extinguir a través por enfermedades, lo que sea, finalmente es tierra baldía y recursos. Lo importante es que los recursos estén ahí. Esa sería la versión más siniestra, apocalíptica, desde la versión así capitalista. Atrincherar una ficción de libertad en una parte del planeta y en condiciones de profunda desigualdad por parte del resto de los gigantes. La otra, la versión socialista, es la que con pesimismo terrible dibujó Haritsch hace ya mucho tiempo, comunista, filósofo comunista, de la antigua República Democrática Alemana, un libro que llevaba por título Comunismo sin crecimiento. Y venía a decir, bueno, tal como están las cosas, los recursos son muy escasos y cualquier persona comprometida con la igualdad, o la igualdad hoy es más urgente que nunca, porque bueno, cuando podíamos imaginar que había de todo para todos, recordando la imagen del supermercado, si tú tienes pocos deseos, pero los puedes satisfacer, no hay problemas. Pero si no hay de todo para todos, lo que no podemos pensar es que podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana. Y eso solamente se va a poder hacer a costa de restricciones de libertad bárbaras, brutales, hasta de movimientos de población. Pero ese sería el único modo de seguir compatibilizando un ideal igualitario con el reconocimiento de los recursos limitados. Esa sería la salida comunista, socialista, llevada al extremo. Como yo digo, seguramente las dos no resultan atractivas, pero bueno. Y en todo caso vamos a ver la solvencia de esa otra, que sin abandonar la hipótesis esta, decir, bueno, cada uno va a ser egoísta, pero vamos a ver si podemos que entre el mercado y sobre todo con la democracia, hacer un diseño institucional que a los votantes, a los ciudadanos, les transmita preferencias y lleve a las instituciones políticas a capturar información relevante que corrija los comportamientos que tienen consecuencias patológicas. Esa argumentación tendría dos pies, uno que sería ver el mercado, explorar el mercado, y otro ver la democracia. Sobre el mercado no me voy a extender, le he dedicado un montón, es irrelevante porque no tenéis que conocer lo que he hecho, pero además creo que además es common knowledge, todos hemos, o sea, tenemos una visión, o es fácil entender que el mercado en condiciones por lo menos más ideales resulta profundamente patológico, y en las menos ideales también el mercado realista, genera externalidades, tienen mecanismos expansivos, son escenarios de información asimétrica que tienen consecuencias profundamente patológicas para el medio ambiente. Y además, alguien podría decir hasta que el mercado no es una institución, sino más bien un orden espontáneo, yo no creería eso. Pero vamos a las herramientas que sí están llamadas a recoger información y resolver los problemas como las instituciones políticas, ¿no? Que para eso están. Y ahí vamos a nuestros modelos de democracia. De democracia, y aquí voy a precisar a cargar el argumento sobre el adjetivo. Democracia de modelo liberal. ¿Por qué me insisto en enfatizar la idea de esa democracia liberal? No quiero hacer así una retórica en nombre de las democracias reales, que Dios, que han tenido consecuencias muy siniestras, estas cosas hay que andarse con muchas cautelas, pero por lo pronto conviene no ignorar que hay una dificultad esencial a la hora de compatibilizar la idea de liberalismo, en sentido más o menos preciso de filosofía política, con la democracia. ¿De dónde arranca eso? El liberalismo, en una caracterización que creo que no traiciona las muchas versiones de esa tradición, lo que busca es maximizar la libertad negativa. Es decir, yo soy más libre cuando menos intromisiones experimento por parte de los demás. Cuando alguien se puede meter en mi vida, entonces yo estoy en esas condiciones, soy menos libre, ¿no? Eso, muy desde el principio, entra en conflicto con la idea de democracia, porque la democracia, al menos en la versión clásica, significa que entre todos decidimos sobre todo, ¿no? Y eso ya, de modo más inmediato, vemos dos cosas. Que todos tienen que estar participando para tomar decisiones que nos afectan a todos.
de una parte se me reclama como ciudadano que esté en el trajín de la política, y eso para un liberal pues no es conveniente, porque diga, yo si quiero puedo dedicarme, pero que nadie me reclame, porque eso es intromisión en mi vida. Y por otra parte, las mismas decisiones recaen sobre todo. Es decir, todos, en principio, podríamos decidir cómo me peino yo, ¿no? Cada uno podría entrometerse en la vida de los demás. Entonces, por eso, tradicionalmente, el liberalismo, pero vamos, necesitamos a su vez un sistema de decisión colectiva, que detecte necesidades y trate de resolverlos. Entonces, ¿cómo ha resuelto el liberalismo esto? Por una parte, atrincherando, estableciendo derechos muy amplios, ¿no? Estableciendo muy amplios, que démonos cuenta que cuanto más amplios son los derechos, menos nos queda por decidir, ¿eh? Si nosotros estamos diciendo que parece razonable que no se puede torturar a nadie, pues entonces, obviamente, la democracia no está en condiciones de votar sobre eso. Estamos decidiendo que nadie puede, sobre lo que es legítimamente mío, entendiendo por eso lo que el mercado distribuye a través de sistemas de asignación normales, nadie puede decir sobre eso, ya estamos decidiendo que sobre eso tampoco se puede decidir. Y vamos a, cuanto más ampliemos el territorio de mis derechos, menos nos queda a todos por decidir, ¿no? Esa sería la vía que tradicionalmente ha sostenido el derecho. Y en el límite, en la versión más de Hayek, por ejemplo, el liberalismo, llamarían democracias a situaciones en donde lo que hay es muchísimos derechos y ninguna, muchísima libertad, dirían ellos, libertad de cada uno, pero no libertad de todos, jugando un poco con las palabras, y ese sería el terreno de asegurarlo. Esas consecuencias, y después veremos cómo Carlos repara, tienen que ver con las cosas que quería destacar, conlleva varias cosas más, ¿no? Por un lado, se asume que hay que crear instituciones al margen del control democrático. Por ejemplo, en el caso económico es muy claro, una institución de ese estilo es el Banco Central Europeo. Cada vez hay territorios que están excluidos de la decisión política por parte de los ciudadanos, ¿no? Instituciones que los del derecho llaman contramayoritarias, tribunales constitucionales que se encargan de vetar el límite de lo decidible o vigilar que ciertos principios democráticos, que en una interpretación suya, ahí es uno de los conflictos, quedan preservados más allá de la voluntad de los ciudadanos. Y sobre todo, y esa es la parte que me interesa, se establece un diseño de democracia que, si queremos decirlo así, es profesionalizado, ¿no? No olvidemos que estamos trabajando siempre bajo el supuesto de que los ciudadanos son individuos que no quieren, homo económicos, es decir, esos egoístas que no tienen interés en lo público, que lo único que hacen es procurar por su propio beneficio, que no tienen preferencias políticas. Y lo que estamos buscando, políticas en el sentido de públicas, y lo que estamos examinando es cómo se diseña una ciudadanía, que, cómo se diseña una máquina política que capture sus voluntades, sus preferencias, pero sin exigirles participar, porque participar es entrometerse, es emplearlo en tareas costosas que van a beneficiar, si acaso, a todos los demás, pero no a ellos personalmente. Entonces, ¿de qué modo se resuelve o cómo se configura esa máquina? El modelo esencial, o el modelo en el que está asentada esa idea, es lo que a veces se llama democracia de competencia de partidos políticos, ¿no? Bueno, ¿qué tal si hacemos que la democracia se parezca a los mercados? Si hay unos individuos que son los políticos profesionales, que precisamente porque no hay disposición pública, porque el ciudadano es característicamente pasivo, porque el ciudadano está deseando recibir servicios pero no quiere contribuir a pagarlos, ¿no? Está dispuesto a hacer las demandas más irracionales sin tenerse que dar sentir responsable por ello, ¿no? Pero a su vez estigmatiza a quien lo recibe, es muy pueril, ¿no? En ese tipo de comportamiento, y con ese tipo de ciudadanos los políticos tienen que ser individuos retribuidos, no hay vocación política, no asumamos que los individuos que tenemos es una naturaleza humana que abastece al mercado, el homo económico es un individuo racional que actúa sobre su propio horizonte político en un corto plazo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, ¿qué tal si lo hacemos de un modo que en algún sentido se parezca al mercado? Digo que en algún sentido porque no es estrictamente parecido al mercado. En el mercado, por ejemplo, no todos, a veces se dice, por ejemplo, que alguna vez se ha utilizado, dice, no, es que en el mercado las demandas están atendidas, ¿no? Y tú en el mercado nunca verás por los problemas que se veían en los países, o se ve en Cuba, o se veían en los antiguos países socialistas, en donde había unas colas terribles para conseguir cualquier bien. Y eso es verdad, no hay unas colas terribles, pero qué sé yo, en las tiendas para comprar Ferraris tampoco hay unas colas terribles, ¿no? Sencillamente lo que sucede es que aquí tenemos un sistema, allí hay un sistema, el primero que llega se lo lleva el bien, y aquí tenemos un sistema de poner un precio muy alto.
y entonces si nadie, si tú no puedes pagar, pues no te vas a encontrar, ¿no? En un sistema first come, first serve, una lista de espera, ¿no? Y en otro caso, en vez de hacerlo por lista de espera, no es que haya bienes para todos, sencillamente son, te elevan un precio y si no estás en condiciones de pagarlo, no, no, tu demanda no es atendida. Esa es una diferencia con la ciudad, con, al menos con el marco elemental de la democracia, y es que en el marco convencional de la democracia cada uno de nosotros tiene una sola voz, y nada más que una voz, yo tengo un voto, ¿no? Mientras que en el mercado yo puedo, según mi cantidad de compra, de mi capacidad de compra, puedo demandar más o menos, ¿no? Eso se detecta, por ejemplo, en bienes como la sanidad, en los sitios en donde está privatizada, ¿no? Hay una concentración de la investigación y de la asignación de recursos, por ejemplo, en Estados Unidos, hacia la investigación de la tercera edad, que tiene una capacidad de compra, ¿no? O puede ser que, pues, hacia la cirugía plástica, porque es un mercado poderoso, ¿no? Mientras que otros individuos que no tienen capacidad de compra, su demanda no es atendida. En principio, eso en la democracia no sucede, nadie puede vender votos. Podemos hacer bromas y tal y cual, pero mi condición de ciudadano es intransferible. Pero sobre esa diferencia y alguna otra que tampoco ya son cosas más pijaditas académicas, el escenario es el siguiente. Se dice, ¿qué tal si hacemos, pues eso, que del mismo modo que el vendedor está obligado a atender las demandas de los consumidores, ¿por qué no hacemos lo mismo en el modelo de democracia? Entonces ese modelo asume unos cuantos supuestos. Se dice, los individuos, los ciudadanos, van a votar por su propio interés. La actividad política es costosa, ¿no? O sea, los individuos solamente están dispuestos a... O sea, es costosa y, por tanto, aparecen los profesionales de la política que la produzcan. Y, por tanto, estos tampoco es que están atendiendo el interés general porque tengan un sentimiento público. A lo mejor habrá alguno, pero es irrelevante. Lo que va a suceder es que si estos individuos quieren seguir en su oficio, quieren tener el poder, lo único que van a hacer para obtener el poder tienen que maximizar el número de votos. Ese es el mecanismo. Y si quieren maximizar el número de votos, van a tener que atender a la demanda de los ciudadanos. Entonces, de ese modo, se conseguiría, en principio, que diseñar una máquina, en donde cuando cada uno procura lo suyo, sin embargo, se atienden las demandas públicas de los ciudadanos, ¿no? Los partidos vendrían a ser una especie de empresas políticas dedicadas a orientar, a resolver los problemas ambientales. ¿Están en condiciones de resolver los problemas ambientales o de sostenibilidad? Vamos a ver. Por lo pronto quisiera perfilar un poco cómo son esos problemas ambientales o de sostenibilidad. Pensemos en unos cuantos escenarios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en la devastación de la selva, ¿no? Cuando hay alguien, pues, se pone a roturar procurando el uso de los agrosoles, cuando cada uno privadamente se pone a utilizarlo. Los pescadores que se ponen a capturar, cada uno procurando lo que pueden capturar, o los campesinos que se dedican a roturar tierras. Pues vayamos a un ejemplo clásico de un artículo que seguro que conocéis, que me permite describir bien las características de, que a mí me interesa destacar, de la estructura social, si quieres decirlo así, de los problemas ambientales. Pensemos en un ámbito en donde hay unos pastizales, es el trabajo de la tragedia de los comunes, que supongo que algunos de vosotros debéis conocer. Hay unos pastizales que en principio eran tierras comunales en donde tradicionalmente pues cada uno de los campesinos llevaba las vacas, bueno, por tradición llevaba unas cuantas vacas, ¿no? O solamente, digámoslo así, por tradición solamente podían llevarlo, por autoridad estaba centralizado que cada uno solamente podía llevar unas cuantas vacas. Entonces, en cierto momento se dice, bueno, pues estas tierras quedan al uso de cualquiera que quiera disponer de ellas. ¿Cuál será la estrategia de cada uno de los campesinos? Cada uno de ellos podrá decir, tengo dos posibilidades, o llevo todas mis vacas, o llevo las mismas vacas que estaba llevando antes. Y los demás, por supuesto, pueden hacer lo mismo, pueden llevar todas sus vacas o seguir manteniendo unas poquitas. Si todos los demás siguen llevando unas poquitas, que yo lleve unas pocas más, tampoco va a tener mayores consecuencias, y en cambio voy a obtener un beneficio adicional, ¿no? Entonces, en ese caso, si los demás siguen llevando las poquitas vacas, lo mejor que yo tengo que hacer es llevar todas mis. Pero claro, si los demás llevan todas sus vacas, de poco sirve que yo me ponga en plan conservacionista y lleve unas poquitas vacas. Pues también en este caso lo mejor que yo puedo hacer es llevar cuantas más vacas pueda, ¿no? Entonces al final, claro, por supuesto, lo que se produce es que pues, cada uno lleva todas sus vacas y los pastizales se devastan, ¿no? Esos escenarios participan de una serie de... En ese escenario las cosas no son del todo así, pero pensad en eso.
explosión demográfica, los mecanismos que mencionaba del uso del aerosol, las consecuencias medioambientales. Hay una serie de características, y es la dificultad, es una situación descoordinada. Cada uno puede controlar únicamente sus acciones, no tiene modo de resolverlas, de resolver el problema colectivo desde su acción individual. Por otra parte, hay cierta inexorabilidad en el mecanismo, ¿no? O sea, todos estos individuos pueden decir, yo a lo mejor lo haría, pero es que si no lo hago, de poco va a servir, porque los demás van a seguir haciéndolo. Hay una dispersión decisional, es lo que decía esto, no hay un palacio de invierno que uno pueda ocupar, y desde aquí se suelen los problemas. Y en cierto modo, y en los problemas ecológicos, hay un problema de identificar responsabilidades. No es decir, bueno, es un conjunto de decisiones que están por ahí. Y en muchos casos, en casos de contaminación, de efecto invernadero, hay una opacidad causal entre mi acción y las consecuencias, ¿no? Y mi acción está pagada por todos los demás, ¿no? Esas son las características de ese tipo de. Lo cual los hace particularmente complicados de actuar sobre ellos, ¿no? Porque uno no tiene, o sea, no es lo mismo que dices, es que yo me tomo esto y me enveneno, yo asumo las consecuencias, tengo una vinculación causal entre eso es inmediatamente transparente, la acción responsable recae sobre el mismo individuo que actúa, mientras que en el otro caso se produce una dispersión que no se sabe muy bien en quién repara. Y luego, seguramente podríamos decir que estos mecanismos además se van acelerando con los procesos de globalización y el carácter planetario y no controlado de las instituciones políticas. Bien, entonces, ¿podemos creer que las instituciones de democracia, ese modelo de democracia que antes decía, está en condiciones de resolverlo? Condiciones de resolverlo quiere decir tres cosas. Que está en condiciones, por una parte, de reconocer los problemas, o sea, que los problemas pueden aparecer en la agenda política, que se dice en estos días, en feísimo castellano. Por otra parte, que los políticos estén en condiciones de responder, ¿eh? Y además que los ciudadanos estén dispuestos a actuar, ¿no? O sea, como cualquier acción, nosotros tenemos que actuar, quiere decir, tener claro nuestro objetivo, tener un conocimiento de cómo hacerlo, ¿eh? Y además actuar a partir de la información disponible y los objetivos deseados de modo adecuado. Porque yo puedo tener la información, puedo tener los objetivos claros, pero no tener la disposición y las ganas de hacer, ¿no? Están las condiciones de las instituciones en condiciones de actuar. Yo soy bastante pesimista acerca de que eso pueda ser así, ¿no? ¿Por qué? Por una parte, en la aparición de los problemas emergen a la agenda política, pues hay una razón para que eso no suceda, y es que para que ese modelo de democracia funcionase, alguna condición, hay muchas más y no funciona por otras razones, pero es que todos los votantes, todos los individuos cuyos intereses se ven afectados, estén en condiciones de votar. De tal modo que el político no puede hacer una propuesta sobre un conjunto de individuos que van a pagar y en cambio no van a poder quejarse, porque entonces ya sabemos lo que sucederá, que iremos sistemáticamente contra aquellos individuos cuya voz no puede ser atendida, ¿no? Pues por eso en la reunión de vecinos, pues los vecinos están todas las voces que se van a ver afectadas por las decisiones, ¿no? Como la gente no vota en nombre de intereses, porque incluso si la gente fuera racional y votara en nombre de racional en el sentido egoísta que decíamos, si fuera actuar en nombre de principios de interés general o principios de justicia, que tú no vayas a la reunión de vecinos no plantea mayores problemas, pues porque dirán, oiga, es que esto hay que hacerlo porque nos conviene bien a todos y entonces se van a utilizar principios. Ahora bien, si la gente vota únicamente por su interés, pues aunque tú no vas, pues van a decir, pues que pague el del primero, que no tiene derecho a voto. Entonces sería una situación objetivamente explotadora, ¿no? Pues bien, eso sucede. ¿Por qué? Porque hay unos individuos que están en condiciones de pagar y no tienen capacidad de hacer su voz, que son las futuras generaciones. Nosotros tomamos decisiones que les afectan a ellos y sin embargo su voz no está en condiciones de actuar como freno, como brida a las decisiones que podamos adoptar. Entonces podemos perpetuamente ir aplazando los problemas. Entonces los políticos tienen un sesgo razonable para votar ahí. Si, dicho, imaginémonos que nosotros somos presidente de un país como Brasil, no, mire, es que el procurar por las generaciones futuras, los ciudadanos de otros países, supone mantener la selva, y mantener la selva supone una pérdida del 2 o 3% de crecimiento del PIB. Y hay dos políticos que están compitiendo por eso. Tenemos muy claro quién va a salir ganando, ¿no? Uno puede ir, no, es que hay que procurar por los otros, pero los otros no votan. Y en las condiciones en que está diseñado el modelo, eso va a hacer en contra de ellos.
Eso por una parte, por la cuestión de aparecer los problemas, pero es que tampoco las respuestas van a aparecer. ¿Por qué? Primero porque no es cierto que todos los problemas aparezcan en la oferta política, ¿no? Siempre se dice, dicen, tal como está configurado el modelo que yo diseñaba, si de pronto a todos nos entrara un virus maoísta, y a la gente le diera por recordar aquella locura de la revolución cultural, pues entonces en principio el empresario político, como él lo que tiene que hacer es atender lo que haya, pues aparecerá a vender su producto. Ahora bien, lo que sucede es que se produce una cierta limitación en la agenda de propuestas políticas. ¿Por qué? Porque hay barreras de entrada. Es decir, el mercado político no puede ir cualquiera con su producto, solamente requiere muchos recursos para una campaña, para poder ofrecer las propuestas, para poder estar presente ante los votantes. Y eso limita el tipo de oferta, y limita generalmente a individuos que tienen intereses y están y forman parte de grupos privilegiados, y no por una cuestión de mezquindad política, sino porque aquellos que no padecen los problemas los ignoran, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, buena parte de descuido de las reivindicaciones feministas obedecen no a que hubiera una mala fe por parte de los hombres en la agenda política, sino que sencillamente si tú nunca has sabido ese problema, ni lo has experimentado, ni se te ocurre que sea un problema. Entonces, esos segmentos de población, la solución que están en condiciones de aparecer, de introducir en la agenda política, de decir estos son los retos a los cuales tenemos que hacer frente, no van a aparecer. Además, se produce otro mecanismo perverso, que es la tendencia a establecer programas, proyectos políticos cada vez más difuminados, más borrados. Esto, de nuevo, con un ejemplo que alguna vez, hace poco os lo contaba, que es un teorema de los economistas, ¿no? Dice, imaginémonos que estamos en una playa, y hay dos kioscos de helados, ¿no? Un kiosco, este señor vende helados y este también está vendiendo helados. Este señor tiene asegurados sus ventas de todos los individuos que están desde aquí para allá, y este a su vez lo tiene asegurado pues desde aquí para acá. Si este señor quiere aumentar el número, y también tiene la mitad de los que están entre ellos dos, ¿no? Si este señor quiere aumentar el número de sus ventas de helados, ¿qué es lo que va a hacer? Pues razonablemente, si quiere maximizar los votos, se va a desplazar un pelín para acá, ¿no? Con lo cual tendrá todos estos individuos asegurados, se van a pegar una panzada a caminar, pero le quitará la mitad de los votantes a este de aquí. De los votantes ya me he traicionado, de los clientes potenciales del helado. Pero claro, este hombre, ¿qué hará? Pues hará lo propio. Y a su vez sucederá que el señor de este kiosco hará lo mismo, y al final encontraremos que los dos kioscos son indistinguibles. Ese mecanismo en la política funciona. Los programas políticos tienen que hacer vacíos. No tienen que decir nada a nadie, no puedes molestar a nadie. De ese modo, capturas todos los votos posibles y se convierten en vacos, no comprometen. Y esto, lo que ahora nos interesa, quiere decir que los programas políticos importantes, los verdaderamente relevantes, no van a aparecer en la agenda política, porque el que aparezca está condenado al fracaso. Nadie le va a hacer caso, sobre todo porque además señala la desconfianza hacia unos políticos que sabemos que únicamente se mueven por interés, y nosotros, precisamente porque somos votantes desinformados, no estamos en condiciones de evaluar si los problemas que nos presentan son reales o no. Hemos asumido, recordáis, como punto de partida, que el votante se despreocupa. Él busca un profesional, busca un mecánico o un señor que resuelve el problema de la televisión. No tiene ni idea, para eso paga eso. Pero por lo tanto tampoco está en condiciones de evaluar. Lo cual, ya no nos interesa, pero hay teoría. Los resultados de la ciencia política muestran que eso favorece al político peor sobre el bueno. De mismo modo que con un mecánico estamos igual. No tenemos modo de saber si el producto que nos está vendiendo es el correcto, porque él es el que decide la naturaleza del producto. Y no, de nada nos vale lo que nos dice otro, del cual tenemos tantas razones para desconfiar. Y la tercera pie del mecanismo, que es la disposición de los ciudadanos a modificar sus comportamientos, con una ciudadanía configurada de ese modo, pues las cosas son improbables que se produzcan, ¿no? No ignoremos lo que requieren los problemas ambientales. Requieren que una generación modifique hábitos de comportamiento que están profundamente asentados ante generaciones en aras de un problema que es incapaz de percibir y que beneficiará su solución a individuos que no conocerá. Eso no requiere cierta disposición, si queremos decir, de santidad o de generosidad, que no está en el horizonte de comportamiento más inmediato por parte de esos ciudadanos educados sobre ese problema. En ese sentido, ¿cómo podemos resolver las cosas? Reparemos a dónde hemos llegado. Hemos visto que tenemos un triángulo entre democracia o libertad, si queremos decirlo así, sostenibilidad y naturaleza humana. Y alguna de las tres cosas tenemos que modificar. Si creemos que no hay otra naturaleza humana posible que esa, que
actúa de ese modo y queremos ser respetuosos con la planeta, pues seguramente tendremos que actuar sobre la democracia. Y se ven señales, ¿no? Por ejemplo, hay quien sostiene que, o sea, bueno, que todos los señores van limitando la capacidad de decisión de los individuos, ¿no? Corrigiendo unas propuestas que aparecen por ahí, es decir, que sí, que tenemos que la democracia tiene que seguir consistiendo en la idea del nombre a un voto, pero sin embargo, lo que sucede es que no tenemos que otorgar el mismo peso a todos los votos. Esto es una propuesta que la hizo Hayek en su momento, que es un tío muy listo, pero también lo ha hecho ahora pensamiento con sensibilidades ecologistas. Imagina decir lo siguiente: ¿por qué no hacemos que una mujer que tiene una madre soltera, joven, tenga tres, su voto pese tres veces, y el de un señor, pues que le queda pues, una persona muy mayor, solamente tenga un voto, o su voto pese 0,1, en función del horizonte de vida? Porque si no, lo que se produce, y eso está produciendo en países con una población adulta muy cargada, es que tienen intereses coincidentes los votantes, ¿no? ¿No? O sea, una especie de jugada, nos pateamos el presupuesto y el que venga real, ¿no? Entonces lo gastamos todo en pensiones, en viajes por ahí, y como somos una población homogénea, con intereses claros y compactos, nos convertimos en una masa crítica bastante poderosa como para que cualquier partido político tenga que competir por ese voto. Claro, a mí esto me interesa únicamente, aparte de asombrarme, pero dice, no, ¿qué sucede? Que cualquier intento de solucionar las cosas pasa por cortar la democracia. De hecho, lo que estamos aquí haciendo es que las reglas, la decisión vaya hacia donde nosotros queremos que vaya. Tenemos un principio claro, y lo único que hacemos es jugar a la ficción de la democracia para que se recale por sistema de decisión en aquello que a nosotros nos parece bien. Dicho de otro modo, buscamos una idea de bien fuera del margen de la democracia, estamos ampliando, si queréis decirlo así, el territorio de los derechos de las futuras generaciones, pero siempre limitando la voluntad de los ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que jugar por ese terreno, y ahí es donde la mirada se puede volver, y a partir de aquí todo es provisional, mucho más provisional que lo que llevo diciendo hasta ahora, hacia la idea de, bueno, y no podríamos pensar que la naturaleza humana no es tan ceniza como la acabo de describir, no son esos personajes siniestramente sombríos que solamente piensan lo suyo. No somos naturalmente, es verdad, a lo mejor no somos naturalmente egoístas. Bueno, ¿qué podemos decir de eso? En principio, por lo pronto, olvidar esa candidez que consiste en decir, no, es que naturalmente no somos nada, que todo es la educación y un huevo. Es decir, constitutivamente, biológicamente, somos seres programados para un montón de cosas, ¿no? Tenemos ideas espaciales fijadas cognitivamente en nuestro aparato, en nuestro sistema neuronal. Tenemos la capacidad de reconocer expresiones faciales. Tenemos la capacidad para desarrollar el lenguaje. Tenemos capacidad para establecer relaciones de causalidad. Y todo eso está sentado en nuestro sistema neuronal, ¿eh? Esto no es un proceso de aparición y exposición al mundo, ¿no? Y hay resultados e investigaciones verdaderamente fascinantes. Tenemos, y hay razones para pensar, que nuestra física mental, que tenemos una teoría aristotélica de la física en la cabeza, ¿no? que nuestro léxico de arriba, abajo, las cosas caen, está asentado en nuestro sistema neuronal, que es falso. O sea, no digo que la teoría sea falsa, la teoría aristotélica es falsa, pero la física relativista no forma parte de nuestro soporte neuronal, porque no tenía valor de supervivencia. Tenemos capacidad para descifrar emociones en el rostro, más las mujeres que los hombres. Hay un montón de cosas que están asentadas ahí. Por tanto, no es verdad que seamos una página en blanco, ¿no? Y tenemos disposiciones cognitivas, normativas, éticas, que nos llevan a rebelarnos ante situaciones de profunda injusticia, y aún en contra de nuestros propios intereses. No voy a repetir, porque creo que algunos de los que, pues si queréis lo repetimos, el juego del ultimátum que nos entretuvo algunos hace unas semanas en vivo, pero experimentos que se hacen de decir, bueno, voy a contar, ¿puedo contar un segundo? Sí, no. Sí. A esto. Sí, entonces contamos. Es un experimento, hay muchos, se hacen las facultades de económicas, y este consiste en lo siguiente. Imagínense ustedes que tenemos que dividir 100 euros entre dos personas, ¿no? Entonces, el juego consiste en lo siguiente: uno de los jugadores hace una propuesta de división. Un jugador que llamemos B. Un jugador B dice, pues, jugador A, perdón. Yo hago la propuesta de 80 euros para mí, 20 para ti. 50 para mí, 50 para ti. Y entonces, a partir de ahí, le toca al jugador B decidir. El jugador B tiene dos opciones. Tiene la opción de aceptar la propuesta de división
entonces cada uno se queda con aquello que el jugador ha propuesto, o bien rechazarla. Si la rechaza, los dos se quedan sin nada. Se ven las reglas del juego. Entonces, la pregunta que hemos llegado a muchos es, ¿qué propuesta haríais vosotros si fuerais el jugador A, el primer jugador? ¿Qué? ¡Ay, qué cándidos! Si uno fuera un economista, un hombre racional, que fuera el primer jugador y pensara que el otro es igual que él, su propuesta es 99-1. ¿No? Es decir, es un feta cumplido. Tú al día siguiente, después te encuentras únicamente con dos opciones, o aceptas algo o no, y asumimos que tú vas a procurar por lo tuyo, y entonces entre uno y nada, tanto te da. Entonces harás una propuesta de esa naturaleza. Y sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de la gente es como nosotros, ¿no? Es decir, hacen lo interesante, hay mucho, se ha explotado mucho este experimento en la economía, ¿no? Lo interesante es que los primeros jugadores no hacen propuestas humillantes, 60-40, y sobre todo es que los segundos están dispuestos a preferir nada a algo que les resulte indigno. Y no van de farol, porque uno podría decir, no, no, es que tú, el segundo jugador, vas de farol y haces como que te encabronas, como por el casticismo, pero cuando llega la hora de la verdad, tú ya tienes que escoger entre algo y nada. Y no, sucede que esa indignación está ahí. Está ahí porque, y ahí es donde el cuento se puede estirar algo más, porque, y es importante que el primero sepa que el segundo no va de farol, que sepa que se está enfrentando a una persona digna, que la dignidad, que aparentemente es irracional desde el punto de vista económico, porque el homo económico diría pues 99-1 y el otro procurar algo a nada, porque le va a llevar a perder al segundo, porque se pone digno, se va a quedar sin nada. Sin embargo, si yo sé que estoy frente a alguien que no puede elegir ser digno, sino que está instalado en la dignidad, está instalado, si quieres decirlo ahí, y esa es la secuencia, en la emoción de la justicia, entonces voy a seguir actuando de ese modo, ¿no? Y eso es cierto, nosotros actuando de un modo correcto, y de ese modo se coordina, y los principios están ahí, están asentados en nuestra psiquis. Pues no podemos entender mucho, pero hay un paso entre valores y trasfondo, ¿no? Emociones y principios de supervivencia biológica que explican la existencia de esos rasgos, ¿no? Pensemos en muchos ejemplos, ¿no?, que podemos imaginar. ¿Qué diríamos si en la cola de un cine, perdón, en la cola de un cine, si los órganos para trasplante, si en vez de asignarlos por lista de espera, se hicieran en subasta pública, ¿no? Dicen, a ver, que aquí tenemos un riñón, ¿quién está dispuesto a pagar? Si en principio nos violentaría éticamente, diríamos que algo no funciona. Es un sistema de asignación de recursos escaso como cualquier otro, ¿eh? O los sistemas de emparejamiento, ¿no? Mira, aquí aparece este señor que está estupendo. ¿Quién quiere llevárselo? O las notas, la asignación de notas, diríamos, hay 10 sobresalientes. A ver, ¿quién da más? Estaríamos encantados que estamos a este lado de la barricada, ¿no? Pero y sin embargo, en todos esos casos hay algo ahí que tiene que ver con indignación moral, ¿no? Y en otros casos incluso es más discutible. Algunos ejemplos que mencionamos, me parece, creo recordar en la charla de Vigo de hace unos días. Imaginaos, si esto también es experimentos, tú estás, ejemplo típico gringo, tú estás dispuesto a aceptar que, dices, estás dispuesto a pagarle al hijo del vecino tuyo porque te cuida el jardín $10. Eso quiere decir que tú aprecias más $11 que dedicarte que acortar el jardín, ¿no? O sea, estás dispuesto a trabajar tú en tu jardín por eso. Ahora, imagínate que viene el vecino y te dice a ti, mire, yo le doy $11 por cuidar mi jardín que es idéntico al suyo. ¿Lo haríamos? No. A pesar de que hemos estado dispuestos a pagar únicamente 10, es que 11 ya no pagamos por cuidar nuestro jardín. Eso, desde el punto de vista de la economía, es irracional. Y sin embargo, hay algo que nos indigna, ¿no?, que nos molesta, que tiene que ver con no se sabe qué. Bueno, ese es ese territorio, o si estamos incluso en situaciones absurdas, aparentemente, desde el punto de vista de la economía. Estás en la fila de un cine y viene un señor y dice, mire, le ofrezco, por supuesto, el doble del que vale la entrada. Nadie va a salir perjudicado. Los que están después, nosotros no hubiésemos estado dispuestos a pagar el doble de la entrada por ir a ver esa película. Los que están después se van a quedar igual, los que están detrás nuestro. Y sin embargo, no lo haríamos, no nos molesta en algún sentido, ¿no? O que un amigo, para seguir nuestra retaína de ejemplo, pues dice, mire, nuestro jefe nos dice, mira, tienes que irte para esta ciudad a trabajar, te vas a separar de tu familia unas semanas, pero te vamos a pagar algo más. Quizás no haríamos a disgusto, pero ahí si nos dicen, mira, simplemente porque me da la gana te vas a ir y te voy a pagar lo mismo, nos molestaría, o
más si lo hiciera un amigo, ¿no? El ejemplo que citábamos, creo. Mire, pues hemos quedado a comer, pero como voy a hacer un negocio, te voy a, no vamos a, lo siento, pero no vamos a poder quedar a comer. Nos sentaría mal, pero ¿y si nos dijera, mira, pero te voy a dar 10.000 pesetas para compensarte? Que sería mejor en principio todavía. Pero, bueno, pues todos esos mecanismos están flotando ahí, ¿no? Están funcionando y en algún sentido nos hacen pensar que tenemos principios normativos que no se agotan en ese modelo. De hecho, la misma sociedad de mercado, que aparentemente se apoya sobre el supuesto del egoísmo, no funcionaría sin una red moral en donde existen valores como la confianza, el respeto a la palabra dada, cierta creencia en que las normas están funcionando, ¿no? La transacción más elemental supone momentos de dilación temporal en donde uno podría decir, no, usted no me ha pagado, quedarse con el dinero. Y sin embargo, eso funciona y la economía funciona porque esa confianza se da. Precisamente los problemas con los que se encontraban en Rusia o en determinados países, incluso la mafia italiana cumplía esa función, es que al desaparecer las normas compartidas no hay redes de confianza y cuando todo se cobre de comprar y vender, entonces nadie se fía de nadie y las transacciones resultan imposibles. En esas situaciones no se daría ni siquiera ese tipo de comportamiento económico. Sí, esas, démonos cuenta que las normas morales, son desde el punto de vista del economista, un bien público. Es decir, ¿un bien público qué es? Un bien público es un bien que, del cual no se puede excluir el consumo a nadie, pero tampoco podemos cobrarle por consumirlo. La imagen clásica es la existencia de un faro, ¿no? El faro beneficia a todos, pero no puede excluir el consumo a unos individuos y a otros no. ¿No? Mantener el aire limpio, o la seguridad, o la defensa nacional. Todos nos beneficiamos, pero por tanto no hay nadie interesado en producirlo, porque no voy a poder cobrar a los consumidores, ¿no? Es decir, el consumo no es excluyente, ¿no? Y el que uno lo consuma no impide que lo consuma otro, ¿no? Ese tipo de bienes. Entonces, claro, las normas morales cumplen esa función. Pero claro, desde ese punto de vista, nosotros respetamos las normas morales y no habría ninguna razón para hacerlo, porque nosotros, me refiero no a las normas legales, nosotros nos beneficiaríamos de que los demás la respeten, pero podríamos irlos engañando. Ahora, si todos actuaran de ese modo, las normas morales desaparecerían. Y sin embargo, nos sentimos atados a ellas, ¿no? Nos sentimos, aunque estemos solos y nadie nos vea, pues no tiramos el papel al suelo, ¿no? Y ese tipo de situación. Eso acaba funcionando y está en el trasfondo. Por tanto, parece ser que hay un tipo de disposiciones, ¿no? De disposiciones normativas. Por supuesto, no quiero decir, y eso es absolutamente falso, que frente a la imagen del homo económico, del individuo egoísta, y que digamos que es falso, vamos a pasar al homo altruista. No. Es decir, podríamos hacer millones de experimentos en donde cada uno actúa procurando su propio beneficio. Si tú pones ahí un billete a la salida de 100 euros, pues, vamos, 30 segundos dura, ¿no? Es decir, que no. Y esas situaciones se dan. O sea, hay que asumir que somos individuos con diversos repertorios, con comportamientos egoístas en ciertos escenarios y en otros altruistas. No altruistas, más bien los principios, los estudios que hay empíricos hablan de principios de reciprocidad, de que adoptamos un principio hoy por mí, mañana por ti, y al desleal lo penalizamos. Y esos principios están bastante asentados y se repiten. Entonces, así las cosas, ¿qué hay en nuestro triángulo? Entre comportamiento egoísta, respetar la libertad y sostenibilidad. Pues parece ser que se introduce una variable nueva y es el marco de los diseños institucionales que refuerzan los comportamientos y castigan otros. Dentro de ese repertorio de comportamientos, todas esas disposiciones tienen una base biológica, han cumplido una función evolutiva. Por eso los varones somos celosos. Quiero decir que muchos de esas tradiciones, de esos aspectos normativos asentados en nuestro sistema neuronal, no los valoramos positivamente siempre, ¿eh? O sea, por ejemplo, ser agresivos, pero hemos sido una especie cazadora recolectora que durante mucho tiempo eso ha cumplido una valor de supervivencia, ¿no? Hay muchas cosas que durante un tiempo fueron eficaces y útiles, el gusto por lo dulce, que en cambio en escenarios como nuestra vida presente, el gusto por lo dulce estaba vinculado a una comida con fuerte contenido energético, muy útil en determinadas condiciones, pero hoy ya no sirve, ya no es patológico. Entonces, bueno, también muchos de nuestros comportamientos de agresividad, de posesión, ciertas cosas están ahí y están asentadas. Pero se trata de diseñar las instituciones de tal modo que las hagamos permeables a esos valores que consideramos interesantes para producir el resultado conveniente y penalicemos en algún sentido no fuerte esos otros, ¿no? Porque sí que es cierto que la exposición, por ejemplo, al mercado alienta el comportamiento egoísta. Eso es indiscutible, ¿no? Hay experimentos también que muestran que los estudiantes de económicas
son más egoístas que el resto de los estudiantes. Y que según van cuando estudias economía, se vuelven más egoístas. Porque uno tiene una tendencia, que no es tampoco, o sea, tampoco hay que hacer estudiar pedagogía para curar esto, ¿no? Esto se da y también creo que hay una saludable disposición a hacer costo-beneficio y luego brillarlo moralmente, ¿no? O sea, yo creo que es bueno tener una mente economista de verdad, pero brillarla, ¿no? Pero en todo caso, lo relevante es reconocer que algo, lo que me interesa destacar, es que ese triángulo ahora se amplía hacia ese paisaje de fondo, que en este caso sería el del mercado, ¿eh? Y tratar de decir, bueno, ¿cómo podemos alentar o propiciar ese escenario? En todo caso, y ahí ya termino, ¿no? Quiero dibujar los dilemas en donde estamos, ¿no? Ese modelo humano y ese ecosistema nos lleva a tomarnos en serio el problema de la libertad, ¿no? Y a lo mejor estamos en una situación complicada, o sea, porque la tentación, y sobre todo entre filósofos, y ahí también yo estoy en ese gremio, no quiero ofender a nadie, ¿no? Tenemos la tentación a decir que todo lo posible, todo lo deseable es posible, ¿eh? Y bueno, pues no, o sea, no todo, a lo mejor hay que elegir entre valores y asumir, bueno, sabiduría práctica, es Aristóteles, ¿no? Es decir, hay que reconocer que vamos a tener que cercenar ciertas libertades o establecer marcos constitucionales que limiten profundamente, lo cual no se puede hacer únicamente en un único país, ciertos comportamientos. Por supuesto, la visión más optimista, la más salvada, digamos, pero bueno, lo cierto es que no tenemos que resignarnos a esa naturaleza humana pesimista. Hay material para el resultado para pensar que las cosas no tienen inevitablemente que ser así, ¿no? Pues el comportamiento de la gente, la tragedia de Madrid, bueno, el 11M, fue, bueno, que muestra que hay esas otras cosas, ¿no? Ahora bien, en esa situación, por así decirlo, las dos opciones son claras. Si queremos jugar a confiar en esa posibilidad de la naturaleza humana, necesitamos un paisaje económico en donde se alienten ese otro tipo de comportamientos. Y eso es complicado de diseñar. El mercado no encuentra un fácil sustituto o una máquina para resolver la coordinación de las cosas, ¿eh? Y si no, pues la otra opción es también un poco sombría, en el sentido de decir, bueno, pues vamos a tener que ahormar el ámbito de decisiones. Pero insisto en lo que decía antes en la conferencia. El reto no es pequeño, es decirle a los individuos que modifiquen su comportamiento hoy en aras de los beneficios de unos individuos que no conocen y a través de unos mecanismos que ni siquiera las patologías perciben de modo impreciso. Y eso no es sencillo. Eso es todo lo que yo quería.